Muy buenas tardes, señoras, señores, culto, selecto público, aula de Fredao de Filosofía. Aquí en Pontevedra quero presentarles ao cabaret político, poético e barato que tratarán un tema do que, sin dúbida, vostés saben moito máis que nós tés. De calquera modo, sempre a mirada do comediante, a mirada do cómico pode acrecentar calquera grau máis de incerteza ao pensamento do filósofo, e nos levamos moitos anos en esta misión de tirar as conclusións concretas da mentalidade dos intelectuais que nos rodean. O cabaret político, poético e barato, CPPB, é unha, digamos, unha versión provincial da Internacional Melancólica, que ten a súa sede na cidade de Valencia, na actualidade. Como o seu nome indica, é unha internacional, e por eso non ten paraxe, mas nestes momentos, os grandes artistas da Internacional Melancólica que practican o cabaret político, poético e barato están en Valencia, a punto de sair para Buenos Aires. E os artistas que van ver hoxe aquí esta tarde son os sustitutos. Isto é unha tradición no mundo do espectáculo, acontecía que as compañías de revistas madrileñas, que cando ian á Coruña nunca ian os artistas titulares, senón que ian uns artistas sustitutos. Neste caso, hoxe estarán Mofa e Befa, ou dous que se lle parecen moito, estarán o prometedor músico Susito Casiotone, e estará un tipo extraordinariamente parecido a Quique Calabar, que participará na segunda parte. Este espectáculo compónse de dúas partes. A primeira parte está dedicada á violencia do Estado e dos amigos do Estado, porque en moitos países onde o Estado ten poucos ingresos, hai persoas que, dun modo voluntario e xeneroso, dedícanse a practicar a violencia do Estado. Eu acabo de chegar agora de Colombia e ali, pois, están en plena forma. O que se chama a Asociación de Defensa Campesina, que son, os tipos son militares, non sei por que poñen a sede campesina. E na segunda parte dedicaremos a falar de unha violencia nun medio moi entrañable, que é a violencia no entorno familiar. Xa, si comenzamos ben no entorno familiar, eu creo que as persoas, cando medran e se relacionan no ámbito social, no profesional, etc., poden practicar a violencia dun modo moito máis sincero. É dicir, aquela bonita frase de "eu aprendino na casa". Ben, a tese que tentamos demostrar, sen dúbida alguna, é incorrecta. A tese que di é a violencia a máis da ciencia. Nos opinamos que sí, partindo da nosa ignorancia. O único que lemos foi un libro que se titula 6.000 anos de pan, que é de un nazi reconvertido, que actualmente escribe libros de divulgación. E ali encontramos, digamos, unha tese, probablemente por proceder de Alemania, este xa pasada de moda, que é unha característica da filosofía alemana, ¿no?, que se esgota rapidamente. Preguntas como: a violencia doméstica practicada por Orestes trouxonos a institución do dereito; a práctica cruel de nenos finlandeses de arrincarlle as penas aos patos e provocar que aparecese máis frixel de pato provocou que hoxendía disfrutemos do edredón nórdico; debemos de verlle a guerra de secesión norteamericana, aquela guerra do trigo contra o algodón, a popularización e aperfeccionamento do que son as colleitadoras mecánicas. Como vostedes saben, a colleitadora mecánica estaba inventada anos antes de que Abraham Lincoln dese aquel golpe electoralista de propor a libertación dos escravos negros. E, claro, como a xente tiña que ir á guerra, non podía quedar a seiturar na casa, os inventores da colleitadora mecánica, pois, recibiron o orzamento do Estado para desenvolver a súa máquina, e, coa que se salvou da fame a tantos millóns de persoas de raza branca entre 1860 e a actualidade. Na Segunda Guerra Mundial, o Reich da RAF desenvolveuse o radar, que despois utilizouse con fins pacíficos nas grandes pescarías. Por visto, a Asamblea de Peixes non concorda con a denominación de pacífico a actividade dos campos pesqueiros valéndose de radar, etcétera, etcétera. Os nenos valencianos que torturaban morcegos tamén contribuíron importantemente ao desenvolvemento do sonar, etcétera, etcétera. Agora, podemos afirmar de un modo epistemolóxico que os avances científicos e, digamos, a sociedade humanista tan publicitada por Habermas e outros débeis procede da violencia previa. Nós, particularmente, non estamos capacitados para iso. Para iso,
é que reciben os seus salarios vostedes. A continuación, nos vamos a facer a demostración, vamos a pasar á primeira parte do espectáculo, que, como saben, contamos coa presencia de Susín Casiotone, que foi finalista no concurso de xoves promesas da composición musical no Xacobeo 93, tipo pois, un momento de horror vacui cando ia a penetrar no tribunal que presidía o seu tío, que era da Diputación de Lugo. Constranxido por unha responsabilidade ante o Estado, ante a historia e ante a familia, non se atreveu a entrar e, polo tanto, continua sendo unha promesa aínda que non tan xoven. Aínda que hai xente que di que en Galicia pasas de xoven promesa a bella gloria e ato e sin transición. Señoras e señores, se queren aplaudir agora cando entre Susín Casiotone, vai ser un bon momento porque tal vez no resto da sesión non lle vamos dar ninguna boa razón para que aplaudan. Así que reciban a este profesor. Señoras e señores, a continuación, os inspectores Mofeiro e Befares do Corpo Superior de Policía farán unha demostración sobre técnicas de inducción á colaboración cas forzas da orde pública. Señoras e señores, con todos vostedes, os inspectores Mofeiro e Befares. Buenas tardes, señoras y señores. Permitan, ante todo, que haga las pertinentes presentaciones ante ustedes. Nos encontramos aquí, a mi izquierda, el inspector Befares, que pertenece al Cuerpo Antidisturbios, y quien les habla, el inspector Mofeiro, que pertenezco al Servicio de Inteligencia. Ambos estamos adscritos a la comisaría del Ferrol del Ferrol. La jefatura nos ha enviado para realizar una serie de demostraciones sobre algunas de las técnicas de inducción a la colaboración con las fuerzas del orden público que practicamos cuerpos de seguridad de muchos estados de todo el planeta, incluso pues, también agentes militares o incluso civiles, colaboradores de las fuerzas del orden. Hemos venido dos, porque es menester que así sea, ya que uno de nosotros ha de realizar el papel de sujeto que padece las inducciones, el sujeto inducido, al que llamaremos, a partir de este momento, y para abreviar, llamaremos simplemente el presunto. Entonces, un presunto... Siéntese ahí. El presunto puede ir cambiando a lo largo de toda la fila durante la demostración. El presunto, que le llamamos presunto, ¿por qué? Muy sencillo, porque es un presunto cualquier cosa. Un presunto delincuente, un presunto narcotraficante, un presunto violador, un presunto... No, eso que ha dicho usted, no. No, presunto moro. No está usted confundido.
El ser moro no es constitutivo de delito en sí. Hay moros que son buenas personas, moros normales, y luego hay otros que no, como en todas partes. Usted se refiere seguramente a un presunto musulmán. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, porque está el moro normal, que es un tío estupendo que te vende alfombras, y luego está el moro musulmán, que ese es un hijo puta que hay que atarlo en corto porque te la lía, ese te la lía. Entonces, se refería seguramente a eso, ¿no? Ah, bueno, pues en fin, un presunto cualquier cosa. Y como digo, somos dos, porque si uno ha de hacer el papel de presunto, el otro deberá realizar el papel de agente inductor, aquel que realiza las inducciones sobre el presunto. Y es por esto que hoy mi compañero, el inspector Bezales, hará el papel de presunto, mientras que yo haré el papel de agente inductor y realizaré las inducciones sobre su persona para que ustedes puedan hacer. Que yo no. ¿No qué? Que no, que yo de la topa. Yo. Hombre, no, ¿cómo va a inducir usted? Pues, lo mío, lo de... Ustedes no tienen disturbios, ustedes no tienen idea de eso. Pero venga, hombre, usted... Ustedes la fuerza bruta, ¿eh? No se va a comparar un antidisturbios con uno de inteligencia. Que nosotros nos pasamos el día en el despacho pensando perrerías. Es que nos aburrimos. En inteligencia básicamente nos aburrimos. Porque no hay mucho de dónde tirar. No, que no, que le he dicho que no. Que además no es que lo diga yo, es que lo decía la orden del día. ¿Se ha leído usted la orden del día? Allí en comisaría estaba la orden del día que decía Bezales, presunto, Mofeiro, inductor. ¿Usted se ha leído la orden del día? ¿Se la ha leído usted? ¿Se la ha leído? No, coño, no. No, claro, es que no leemos ni las etiquetas del soberano, si no, pues, lo decía claramente. Si quiere usted plantear alguna queja, pues lo plantea por escrito y ya está. Bueno, pues como digo, yo voy a realizar papel de inductor y mi compañero va a hacer el papel de... Aquí no. Bueno, pues como digo, vamos a hacer unas pequeñas demostraciones sobre técnicas de inducción que yo realizaré sobre mi compañero, el inspector Bezales. Y el primer paso que hemos de dar para realizar una inducción es el de inmovilizar al presunto, ¿no? Para ello, vamos a inmovilizarle las manos al inspector Bezales. Es importante inmovilizarlo porque el presunto puede responder hostilmente a las inducciones de forma que pongamos en peligro nuestra integridad física, cosa que es absolutamente innecesaria. Trabajemos, sí, pero trabajemos con una seguridad, ¿verdad? Vamos allá, vamos, para evitar males mayores. Vaya, se me ha estropeado la caja. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es que desde que han venido los socialistas está el presupuesto muy mal, muy mal. Vamos a ver, si aquí las tenemos, ¿eh? Vamos a poner estas esposas al inspector. Ya, que ya estoy casado. Qué gracia tiene el condenado. Dice que ya está casado, de las esposas. No sé si lo han pillado ustedes. Es que tiene una gracia el hombre. Bueno, y es normal que tenga esta gracia porque él no es de aquí. No, él no es de aquí. No, díganles de dónde es para que entiendan por qué tiene este salario y esta gracia. Díganles. ¡De Cádiz! Bueno, pues vamos ya a poner las esposas al inspector. Vamos a... Uy, perdón. Perdón, vamos a ponerle las esposas para evitar... Uy, perdón, perdón otra vez. Es que esto... Se acostumbra uno a hacer las cosas de una forma y ya después, ¿verdad? Bueno, pues ya le tenemos... Ya le tenemos esposado. Y ahora es cuando vamos a realizar una práctica inductiva de carácter totalmente artesanal. Esta práctica forma parte de un compendio de prácticas que denominamos genéricamente con el título de Sabemos que fuiste tú. Y esta que vamos a practicar ahora, como digo, es totalmente artesanal porque para inducir no empleamos otra cosa que nuestras manos desnudas. Siéntese, por favor, inspector. Gracias, Guillermo. Muy bien. Bueno, pues como digo, se
plantea esta técnica inductiva con las manos desnudas y consiste en percutir sobre la faz del presunto con la palma o el dorso de la mano, con la mano abierta, soltarle unas buenas mangurrinas. Esto en sí no es muy inductivo, ¿no? Porque no induce mucho a la bofetada, no duele realmente, pero humilla ya que retrotrae al presunto a épocas anteriores de su vida, cuando carecía del libre albedrío que es propio en las edades adultas y tenía que hacer lo que se antojaba a sus progenitores, siempre bajo el peligro de recibir pues, unos cachetes, ¿verdad? Instructivos, porque en el caso del inspector es un recuerdo especialmente sangrante porque él tenía un padre brutal, le llamaban el remero del Volga, porque el tipo llegaba dando leches, impresionante, subía por la calle dando leches, no es que pegase ya a su mujer, a sus hijos, no, es que él pegaba a cualquiera que se le cruzase por delante, él daba pedradas a su madre, a su propia madre, a su... Bueno, a mí me han dicho en la comisaría que amenizase un poco la demostración pues con alguna anécdota de nuestra vida, algo que me parece interesante esto que contamos. Coño, pues es que a mi vida privada, coño, le importa a la gente, ¿no? Hombre, pero precisamente a la gente lo que más le importa es la vida privada, si esto es lo que más entretiene. Hasta aquí. Bueno, hombre, hasta aquí, no supongo así, vamos, hombre, fuese recién curado, vamos, qué cosa, el inspector. Por favor, maestro Susito Casiotone, ¿no tendrá usted en su repertorio algo para acompañar esta técnica de inducción que vamos a realizar ahora, la técnica de las palmas? Algo sincopadito, algo clásico, sincopado. Que esto es complicado, porque esto no es un piano, esto es un aparato electrónico, está lleno de... Ajá. Muy bien. Digo, lo más lento como puede ser, digo, porque a esta velocidad no van a verlo. Los señores no van a poder apreciar. ¿Más lento? Bueno, vamos a dejarlo así. Bien, señoras y señores, contemplen ustedes cómo se realiza esta bonita técnica inductiva que procede del compendio Sabemos Infinitum. Vamos allá, vamos a golpear la faz del presunto con la palma de la mano diestra. Vamos allá. ¡Epa! Muy bien. Bien, ahora vamos a hacer otra pasadita, pero esta vez vamos a golpear con el dorso. El dorso que tiene huesecitos y esto es mucho más inductivo que la palma. Humilla también, pero induce al mismo tiempo. Es un poquito más. Vamos allá. Eso es lo que llamamos técnicamente dar un revés. Bueno, ahora voy a realizar otra palmada, voy a dar otra mangurrina al inspector, pero esta vez voy a ralentizar mis movimientos para que ustedes aprecien toda la belleza plástica y coreográfica que adquiere el cuerpo del inspector mientras realiza esta bonita inducción. Vamos allá. Esta técnica, no, también los zurdos. Vamos a quitarle una mangurrina, pero esta vez con la siniestra. Vamos allá. Bueno, gracias, inspector, gracias. Bueno, yo con la siniestra me doy menos maña porque yo soy más de dar con la derecha. Gracias, Susito Casiotone. No, si ya he dicho gracias, es cortar y ya está. Que no es seguir con la. Porque no estamos para eso. No sé si usted lo entiende, señor Casiotone. Bueno, ya han visto ustedes qué sencilla esta técnica inductiva. Vamos con otra técnica también muy sencillita. Esta técnica es una técnica en la que ya empleamos algún elemento y el elemento que empleamos es tan sencillo y tan popular como este. Esta sencilla, leguminosa, que no sé si ustedes pueden ver, se trata de un garbanzo.
un vulgar garbanzo. Yo qué maricona, garbanzo. Sí, se va a reír usted ahora mismo del potaje que vamos a hacer. Bueno, el garbanzo que debe ser seco. Debe ser seco porque si es remojado o cocido no inducirá. Manchará, pero no inducirá. ¿Y lo que vamos a hacer con el garbanzo? Pues muy sencillo. Tomamos un puñadito de garbanzos que cualquiera puede tener en su casa, en su despensa, y los extenderemos por el suelo del lugar donde estemos realizando la inducción, ya sea este lugar, una comisaría, un cuartel, una escuela de mecánica, una sacristía o, no sé, unas dependencias municipales. En cualquier lugar se puede hacer, lo que hacemos es extender, como digo, un tapiz de leguminosa. Ahí le tenemos. ¿Y para qué sirve este tapiz? Pues muy sencillo, sirve para que el presunto evolucione sobre él, pero no para que evolucione de pie. No, esto provocaría algún resbalón y no sería inductivo. No, vamos a hacer que evolucione de rodillas, de rodillas, cual peregrino ofrecido a la Virgen de Fátima. Y lo iba a decir, pero ya lo han visto ustedes. El presunto normalmente no se arrodilla de motu propio. No se arrodilla, no siendo que sea pues, un ferviente católico, que en todo caso lo hará, pero por otro motivo. Pero normalmente no porque nosotros le digamos, venga, arrodíllate, él va y se arrodilla. No. El presunto normalmente es reacio a seguir las indicaciones. Entonces, para ello, vamos a procurar que se arrodille aplicándole una llave secreta que ustedes no podrán ver, porque para eso es secreta y si no. Ya le tenemos arrodillado. Y ahora es cuando debemos hacer que evolucione sobre el tapiz de garbanzos. Pero tampoco lo hará, ahí está, tampoco lo hará voluntariamente. Tendremos, a nuestra vez, que inducirle a que lo haga. ¿Y cómo lo haremos? Muy sencillo. Percutiendo con el empeine de nuestro pie sobre, por favor, que usted pueda darse la vuelta para que los presentes puedan apreciar. Bueno, como digo, percutiendo. A ver si puedo poner una posición elevada para que vean los detrás. Porque no se va a apreciar bien. Muy bien. Un poquito más. Más frontal. Ahí, más frontal. Muy bien, ahí lo tenemos bien. Vale, muy bien. Bueno, se ve bien, no ahora, bien, ¿no? Bien, como digo, percutiremos con el empeine de nuestro pie sobre cualquiera de las dos nalgas, de poseer dos nalgas, el presunto, si tiene una, no hay duda ya. Como digo, percutiremos sobre cualquiera de las dos nalgas, o incluso si nos encontramos pues con ánimo, hemos dormido bien esa noche y estamos descansados, podríamos intentarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podríamos intentar atizarle entre las dos nalgas, aquí en el espacio internalgar, que se llama vulgarmente la raja del culo. La regañeta. Bueno, la regañeta, efectivamente, que dicen en las provincias vascongadas, nesca, te apagan por la regañeta. Voy a colocar un poquito la silla. Bien, pues ya la tenemos de rodillas y ahora, por favor, venga por aquí, inspector, para hacer la evolución en este sentido. Ahora, como digo, percutiremos con el empeine de nuestro pie sobre sus posaderas al tiempo que proferimos epítetos de carácter vejatorio. Epítetos como, por ejemplo, anda ya, desgraciado. Venga, muerto de hambre, que esto sí tiene una de justicia. Anda, facineroso. Venga, que eres un aprensivo. ¡Viejo, venga, por un buen apunto de avance, coño! Claro, que duele el avance, ¿no? Bueno, una sola pasada normalmente no es suficiente. Es necesario hacer dos pasadas. Por eso, daremos la llave secreta y volveremos a percutir con el empeine de nuestro pie, elevando un poquito el tono vejatorio de los epítetos. Ya nos pasaremos a meternos ya, por ejemplo, con la cuestión nacional. Venga, perro andaluz. Por ejemplo, nos podemos hacer con la condición sexual. Venga, anda, heterosexual. O, por ejemplo, con la madre, ¿no? Anda, que tú no sabes ni quién era tu madre. Tener que soportar los gritos
del presunto, pero no tenemos por qué hacerlo. Para ello tenemos este sencillo artilugio que, a la par que induce, va a procurarnos un poquito de silencio en el trabajo, porque el ambiente en el trabajo es muy importante. Y si es bueno, mejor que mejor, ¿eh? Pues ya me he callado aquí. Ah, ahora se calla, ¿no? Sí, pues ahora está. Que duela. No, ahora está. Yo ya he desfundado la grabadora y ahora ya grabo. Así que vamos allá. Bueno, perdonen que les dé la espalda, sobre todo las señoras, pero es menester para hacer este cosido de la boca. Venga, cierre la boca, cierre la boca ya. Ya está, ya le tenemos la boquita grapada. Sí, perdón, se me ha quedado aquí. Bueno, ya tenemos la boca grapada. Ahora, no es que no pueda gritar. Él puede gritar, pero no le va a apetecer. No le va a apetecer porque la grapa tira de la boca y eso ahí duele. Y eso, gracias a esta sencilla grapa... Vaya, se ha quedado una grapa ahí. Vamos a probar. Hay que aprovechar el material, porque todo este material no es nuestro. Esto lo pagan ustedes con sus impuestos y nosotros debemos hacer un uso responsable de él, ¿verdad? Bueno, ya tenemos al inspector con la boquita cosida y ahora podremos proceder con otra de las técnicas inductivas, una técnica que realmente gusta mucho, sobre todo gusta mucho a los niños, la practican también muchas veces los niños en sus juegos, y es la técnica del submarino seco. La técnica del submarino seco que se practicó con profusión en la década de los 70 en el cono sur americano. El cono sur americano, que para situarles a ustedes, queda justo debajo del cono norte. América tiene dos conos, un cono al norte y otro cono al sur, carece de conos a ambos lados, y es por ello que no tiene un cono oeste ni un cono este, sino que tiene solo el cono sur y el cono norte, del que normalmente no se habla, sino que se habla más del cono sur. Bueno, pues como digo, allá en el cono sur se practicaba la técnica del submarino seco, que consiste en reproducir síntomas de asfixia, pero sin necesidad de fluidos, de ahí lo de seco, porque si hay fluidos ya no es seco, ya es mojado o húmedo o como ustedes quieran, pero seco no, porque el fluido no te deja seco, ¿no? Digo, ¿verdad? Bueno, yo me pregunto, maestro Susito Casiotone, usted que lo tiene todo, en lo que a música se refiere, por supuesto, ¿usted no tendrá en su repertorio algún bonito aire de esta bonita parte del mundo, del cono sur americano, de Argentina, de Chile, no sé, un tango, una chacarera, un guacamole, no sé, una cosa de esta zona? Nos vale cualquier cosa, de verdad, una milonga. De la ópera Evita, esa extraordinaria mujer Evita, que también comprenderá, por eso se emociona el inspector Bezales, una mujer a la que ha sufrido mucho, que ha sufrido mucho en su vida, como al inspector, quien sabe cuántas veces le habrán partido el corazón, ¿verdad?, a este hombre que ahora parece tan duro. Bueno, volvamos al submarino seco, ¿no?, que es en lo que estábamos. El submarino seco, como digo, es una técnica que se practicó pues, en países como Argentina, como Uruguay, como por ejemplo... Venga, dígame, un, dos, tres, respondo otra vez. Un país del cono sur donde se practicaba el submarino seco. Paraguay. Muy bien, sí señor, lo ha acertado. Bueno, y es una técnica que podemos definir también como una técnica ciertamente ecológica. Pues utiliza material de reciclaje. En este caso es una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico que ustedes pueden tener, o que usted tendrá en su casa, procedente de sus compras, en el Prica, en el Carrefour o en el Freud, más barato y más cerca.
En este caso no es así. En este caso tenemos esta bolsa que pertenece a... Pertenece a una... ¿Qué pasa? ¡Moncho de Burgos! No, no es Moncho de Burgos. Es Prada. Es Prada, Prada. Prada a tope. Prada. Bueno, como digo, es que él tiene una fijación con ciertas cuestiones. Como digo, en esta ocasión, en vez de proceder de un centro comercial, la bolsa procede de una famosa cadena de chacineros de ancianos, ¿no? Esto parece un insulto, pero no, es así. Si usted es chacinero y nace en el Bierzo, es chacinero de anciano. Y o se muda usted, o cambia de oficio, pero si no, usted es chacinero de anciano y lleva esa cruz para siempre. Bueno, es jubil. Pues, ¿de qué es usted? Yo soy ex-chacinero García. Bueno, pues tenemos esta bolsa, como digo, que utilizaremos de capuchón. Ahora que acabamos de pasar la Semana Santa, pues precisamente vamos a ahorrar un poquito estas fechas haciendo esta bonita demostración. No necesitamos voluntarios para eso, ¿no? Gracias, ya tenemos a ver. Gracias. Muchas gracias, no necesitamos ningún voluntario. Muchas gracias. Deje la chaqueta ahí y toma unas fotos si quiere. Muy bien. Vamos, como digo, a ponerla a modo de capucha sobre la cabeza del inspector, privándole así de la entrada de oxígeno. Por favor, esto no lo hagan ustedes en sus casas, aunque vean hacerlo a sus hijos, ellos saben cómo hacerlo, pero ustedes a lo mejor tienen un accidente. Vamos a ponerle el capuchón, vamos allá, es una pena perder la hermosura. Las gafas, sí, las gafas, hombre, ya está. Ya está, con las gafas, que él con las gafas tiene una obsesión. Ajá, es que son una Ray-Ban, dice. Yo no sé qué pasa cuando uno compra una Ray-Ban, ya no tiene unas gafas, tiene una Ray-Ban. Bueno, ya le tenemos el capuchón puesto y ahora vamos a impedirle el paso del aire durante... ¿Qué pasa? Hay que atar atrás. Gracias, gracias. Hay que atar atrás porque si no entrará el aire. Inteligencia. Bueno, pero inteligencia es una cosa, memoria otra. Bueno, ya le tenemos. Ya le tenemos al inspector encapuchado, véalo qué hermoso luce, ¿verdad? Y ahora vamos a privarle de oxígeno por espacio, un espacio aproximado de un minuto y medio. ¿Es siempre un minuto y medio? Se preguntarán ustedes. No necesariamente. No, debemos atender a las circunstancias de cada presunto. Es decir, si el presunto es una persona enferma del aparato respiratorio, pues un minuto y medio puede ser excesivo. Sin embargo, si el presunto es un deportista, un escalador, un buceador, o ya lo digamos, por ejemplo, un submarinista, bueno, ya digamos, si es uno de esos buceadores de hacer la del Pacífico, tipos que aguantan 7 minutos ahí debajo, que ya les puedes poner la bolsa de plata, a esos les plastificas de la cabeza y dentro de un año les sacas de la bolsa y siguen lo que ellos quieren hacer. Los cordones, ¿qué tienen? No, si no, los han tratado. ¡Crepita aquí! ¡Ah, que se ahoga, coño! Hable claro, si no se entiende, que se ahoga. Vamos a quitarle la bolsa. No se preocupe, que la saco el nudo. Bueno, el nudo, que es que no sé yo el nudo. Es que yo haciendo nudo soy la leche. Es que yo la mini, bueno, yo la mini la hice por milicias y que no tenía que hacerla, ¿no? Pero yo la he hecho por milicias. Y allí me enseñó un alférez a hacer los nudos. Sí, bueno, va, luego les explico lo de él. Ya, hombre. El nudo este. A ver si mordiéndolo. Oh, perdón, perdón. Vaya. No, si va a haber que romper la bolsa, Yo creo que va a haber que romper la bolsa y me fastidia porque solo tengo tres de estas. Y está cerrando la cadena porque fracasan. El chacinero este fracasa. Bueno, mira, se rompe la bolsa y ya está, hombre, será por bolsas. Ya está. Rompemos la bolsa y ya está. Venga, opa, me voy a sacar de la boca, si no respira, hombre. Ya está. Bueno. Bueno, desde luego tienen ustedes suerte de que tiene la boca grabada y no se le entiende nada de lo que dice, porque qué boquita de carretero la del inspector. Yo no tengo esa suerte porque al ser de inteligencia, pues interpreto todo lo que dice. No se ponga así, hombre, tranquilícese. Hay que tomar aire antes porque si no.
alto parece usted ridículo. Me parece, no, no sé qué parece usted. Parece un teletubi. Típico, 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 típico de un antidisturbios. Escupir con la boca grabada. El otro día tuvimos que sacar a cuatro de un coche blindado porque se nos ocurrió liarse a tiros con las ventanillas subidas. Yo a veces me pregunto si es antidisturbios o si es un picoleto, porque de verdad que no. Deja muchacho, hombre, deja muchacho. No, son convulsiones que le dan al muchacho. No, hombre, no, que déjeme usted al muchacho, que ya... No, hombre, no, pero no usted que el muchacho ya tiene bastante desgracia con lo que tiene el muchacho. No ve que el muchacho no es como usted, como yo, ni como estas personas. El muchacho tiene algo que no... que le hace especial, digamos, al muchacho. Por favor, no saque fotos al muchacho. Hay que proteger a los menores y a esta gente también. Que es una pena. Yo es ver al muchacho y se me baja todo, de verdad. Pero una mezcla entre pena y asco. Que yo veo al muchacho y ya no es que yo piense en el muchacho, no, yo pienso en esos padres. Qué desgracia, ¿no? Que si es mi hijo, de verdad, es que yo no sé qué haría si matarlo o enterrarlo vivo. Oye, perdóname, ¿eh? Que te dice que perdone, muchacho. Que perdone, dice. Que no tiene usted acojonado. Es impresionante. Bueno, vamos a continuar. Ahora ya vamos con una técnica un tanto más sofisticada que las que hemos visto hasta ahora. Esta técnica se practica con un aparato de alta tecnología, procedente de estudios de ingenieros de la NASA, que dirán ustedes, ¿pero qué tiene que ver la NASA con todo esto? Yo no lo sé, ni quiero saberlo, porque los de inteligencia estamos muy acostumbrados a no preguntar lo que no se debe preguntar, a mí qué me importa, a mí me lo han traído, yo lo tengo aquí, y nosotros lo utilizamos porque es realmente un artilugio de gran efectividad. Él sabe de la efectividad del artilugio. Esto se trata ni más ni menos que del generador Pastex. El nombre, solo el nombre ya provoca, en verdad, dentera. Bueno, el generador Pasteca, que como digo, es fruto de muchos y muchos años de investigación, es un aparato carísimo. Y para utilizar el generador Pasteca debemos proceder a cambiar las ligaduras del inspector. Permita, inspector, que le voy a sacar las esposas. Ya está. Ya está. Ahora, ya está este divorciado. Yo es que soy gallego, no tengo la gracia que tiene él, entonces no me sabe. Bueno, vamos a poner otra atadura, y esa atadura es esta. Ni más ni menos que ustedes verán aquí una cuerda de cáñamo, ¿no? Pues no, no se dejen engañar, esto no es vulgar cáñamo, esto es ni más ni menos que un nuevo material también inventado por técnicos de la NASA, se llama Pars Inflatex. Es una cuerda que está construida en cromo, iridio, vanadio y reforzada con corindón de Torabora, el macizo montañoso donde se esconde Bin Laden y donde no pudo sacarlo el ejército americano ni con los más potentes explosivos, debido precisamente a la dureza del corindón, este material fantástico. Allí sigue el bueno de Osama, dedicado al envejecimiento de vinos de rueda y a la cría de champiñón. Visítenlo, y en ocasión que está el pobre muy aburrido, la verdad. Es muy buena gente. Bueno, aparte de esas cosas que tiene, ¿no? Bueno, pues vamos a aplicar esta cuerda de Pars Inflatex al presunto. Perdonen, nuevamente que les dé la espalda. Ahí tiene el inspector, vamos a ponerlo. Ahí la tenemos, ya instalada. Y ahora tomamos el generador Pasteca y lo pondremos en posición Pasteca, es decir, así. Así lo tenemos ya en posición Pasteca y ahora, accionando la manivela, vamos a proceder a prender al presunto cual si de cerdo en la festividad del San Martín se tratase, lo prenderemos para luego aplicarle unas descarguitas eléctricas. Vamos allá, vamos a proceder a elevar al inspector. Verán ustedes cómo se eleva la cuerda, parece cosa de magia, pero no lo es.
Esto es en virtud a un hilo invisible también patrocinado para Simplex que va a Las Vegas desde Banco de Arco, Juanito Navarro, donde realizamos la demostración. Y ya lo tenemos ahí, ahora una última corta de ajustes. Ahí, dependa bien. ¿Qué pasa? Uy, las gafas. Ya está. Ya tenemos las gafas. Bueno, el inspector siempre lleva gafas de sol y eso tiene una explicación. No es por capricho ni por coquetería. Esto es porque el inspector padece un problema de fotofobia. Él tiene este problema de fotofobia desde su más tierna infancia, cuando fue testigo de cómo un camión con las luces largas, encendidas, atropellaba a un pequeño perrito que él estaba criando para comérselo en la noche de San Juan, como hacían todos los bellos de su barrio. Ese pobre es un detalle simpático de la infancia, no me digan que es un... Bueno, vale, tranquilo. Bueno, pues vamos a proceder a desplazarlo a mediante estas maldadas que tenemos ahí y traerlo más aquí a la zona ya de las descargas. Todo bien, muy bien. ¿Eh? Vale, hombre. Hay que tener cuidado porque a veces no se acuerda uno de que está pendurado y... Bueno, vamos allá. Ahora es el momento en el que vamos a aplicar unos terminales en los genitales del inspector de FAR. ¿Eh? Le hace gracia. Claro, si es que rima, si es verdad. Si es que rima, pues no lo había advertido yo. Bueno, pues como digo, vamos a poner unos terminales en los... Vamos a ponerle unos terminales. Aquí los tienen ustedes. Estos terminales, bueno, muchos presuntos a la vista de los terminales ya se vienen a colaborar. No hace falta ni siquiera aplicarles la descarga, lo cual es muy bueno porque ahorramos un montón de energía eléctrica, ¿no? Pero cuando el presunto ya es más bragado, ya es un tipo pues, más correoso, como es el caso del inspector, no, hay que aplicar los terminales. Así que vamos a aplicar el terminal positivo, el negro ni el rojo pueden ser positivos, ¿no? Conceptualmente no. Bueno, sí, es igual. Si esto no es un motor, que es un antidisturbios, ¿no? No le vamos a quemar la bobina. Bueno, vamos entonces pues a aplicar uno de los terminales en uno de los testículos del inspector. Vamos a ver dónde. Aquí le tenemos. Ahí le tenemos. ¿Cómo que no es testículo? Hombre, ¿es un testículo? Hombre, me van a decir, esto es un testículo. ¿Pero cómo que no? ¿Esto es un testículo redondito? ¿Pero cómo que no? ¿Entonces qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? Bueno, no es el testículo. Es otra cosa que está cerca. De ahí la lógica confusión. Aquí está. Ahora sí. Ahora creo que sí ya. ¿Eh? Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Ahí ya hemos acertado. Vamos a buscar ahora. Vamos a poner el otro terminal en el otro genital del inspector. Pues es característica común a todos los miembros del cuerpo antidisturbios el poseer dos o más genitales. Entonces, en el caso del inspector tiene dos. Vamos a buscarle el segundo. ¿Eh? A ver, ¿dónde está? Bueno, no cabe duda de que el cuerpo humano es asimétrico, ¿verdad? Y en el caso del inspector ha acumulado toda la asimetría de su cuerpo en la misma zona. Pero bueno, ya cada uno con sus asimetrías, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos ahí al inspector borneado. Y ahora vamos a poner estos bornes aquí, en el generador Pasteca, concretamente en este lugar, en el colector de bornes. Esto que parece el cajoncito del café, no es tal cosa, ¿no? Es un dispositivo muy, 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 muy
muy avanzado, lleno de eso, está lleno de circuitos impresos, integrados y todo tipo de circuitos. Y aquí lo que puede hacer usted es meter simplemente los cables de cualquier manera, cierra el cajón y ellos se conectan como tienen que conectarse para evitar confusiones. No, ya hay que tener en cuenta que este material no lo emplea siempre pues, gente, pues, como en este caso, miembros del cuerpo de inteligencia, sino que a veces pues, lo utiliza cualquiera. Puede utilizarlo, pues, no sé, un sargento, o incluso, pues, yo qué sé, un concejal, ¿no? Cualquiera puede llegar a utilizar el aparato. Y entonces, pues, para que no haya confusiones, ¿verdad? Colector de conexión, cables para adentro y ya ellos se conectan. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando aplicamos al presunto una descarga de baja intensidad y breve en el tiempo. Veamos cuál es la reacción del presunto. Vamos allá. ¿Qué tal, inspector? Bueno, ustedes no habrán entendido sus palabras. Yo no se las voy a traducir porque la verdad es que son un poco gruesas, ¿eh? Sí, se ha acordado de mi madre y de mi familia, ¿eh? Y lo que han visto ustedes es que se ha soliviantado, se ha encolerizado, ¿eh? Se ha puesto todavía más nervioso y no ha colaborado en absoluto. Bien, pero veamos qué sucede, sin embargo, cuando la descarga es más prolongada en el tiempo y de mucha mayor intensidad. ¡Vamos! ¿Qué, inspector? ¿Cómo lo llamamos? Bien, ¿no? Uy, las gafas, ¿qué pasa con las gafas? Las gafas, por favor, ha dicho, ¿eh? Impresionante, impresionante, solo con una descarguita. Vamos, tenga las gafas, hombre, tenga las gafas. Gracias, me ha dado las gracias, ya ven ustedes cómo se convierte un feroz lobo en un manso corderillo. Gracias, simplemente. Ahora me da las gracias porque le aplico otra descarga. Es impresionante el poder que tiene el generador pasteca. Bueno, pues ya han visto ustedes qué bien funciona, ¿eh? Con los logros, ¿eh?, que hemos alcanzado con él. Vaya, cachito. Bueno. Vamos a guardar este material porque, como digo, es material de alta tecnología, material carísimo, ¿eh? Y ahora vamos a devolver al inspector a su asiento, lo desplazamos y ahora ponemos el generador pasteca en la posición pasteca nuevamente, le damos a la manivela al revés y aquí tenemos al inspector bajando. Observen que baja mucho más rápido de lo que subió. No en vano Isaac Newton dijo aquella célebre frase de que cuesta abajo hasta la mierda corre, para indicar que la fuerza de la gravedad, ¿verdad?, pues acelera los objetos hacia el suelo. Bueno, ya tengo que sacarle el atado al inspector. ¡Ay, qué fantástico! El parasuflatex, ¿eh? ¡Qué resistencia! Impresionante. Guardamos el generador. Y ahora vamos ya con una última técnica inductiva en la que recurrimos ya más a la psicología. Sí, hombre, que hay que atarle las manos, es verdad, me había olvidado ya. Bueno, hombre, una cosa es inteligencia, otra cosa es un despiste, perdón, ¿no? Ya, estamos a ponerle las esposas. Ahí ya está, ahora la segunda esposa, ¿eh? Dígame. No, es que yo soy de aquí. Vamos allá. Como digo, vamos a realizar otra técnica inductiva, esta vez de corte. Muchas gracias. Oye, que tiene las gafas empañadas, ¿eh? ¿Cómo que es igual? Hombre, se las voy a limpiar un momento. Venga, si se las limpio, tiene los ojos. Pero tranquilo con las gafas, hombre, ¿qué le va a pasar? ¿Qué manía tiene con las gafas de este hombre? ¿Pero qué le va a pasar a las gafas, hombre? ¿Pero qué raiga? ¿Qué desconfiado? A ver, aquí tengo esta. Muy bien, ya está, vamos a limpiar. Nada, que. No, nada, que se han caído las gafas. Pero no ha pasado. Vaya. No, se ha roto un cristal. No, solo un cristal, el otro no.
bueno, y una patilla, pero eso... Pero mire, cierre usted el ojo izquierdo y ya está. Si cierra el ojo izquierdo, las gafas están perfectas. Venga, luego vamos a un óptico y miramos de arreglar. Bueno, vamos a continuar, como digo, con una última técnica de inducción. Una técnica... Deja al muchacho, acá por favor, hombre. Haga favor, pero si no le pasa nada, si eso se arregla en la óptica. Pero bueno, pero por favor. Pero por favor, inspector, que si ya acabamos ahora, hombre, venga. Es como un crío, ¿verdad? Pues ya verán cómo sale. Venga, inspector, que no viene la práctica esa que le hemos dado a usted, la de la pistolita. Bueno, esto es una técnica inductiva en la que utilizamos una pistola como esta. Una pistola que parece de verdad, porque es metálica y todo esto, pero es una pistola falsa, ¿eh? Entonces, con esta pistola falsa, lo que hacemos es vendar los ojos al presunto. Entonces, lo que hacemos es montar la pistola, entonces es un sonido real, ¿verdad? Totalmente real, como de pistola real. Acercamos la pistola a la cabeza y le amenazamos, ¿no? Entonces, cuando ya él está más nervioso, que suena la pistola, inspector, ¿se acuerda? Entonces pulsamos el gatillo, y hace clic. Pues normalmente hace clic, ¿eh? Que será de juguete, que era el tonto. Pero si era de juguete, hombre. Cuidado con los garabazos, se va a hacer daño. Hola, venga, venga. Las gafas, que las deja usted por el suelo y se las va a pisar a alguien, ya verá. Bueno, ya está, ya está. Ya está. Hola, venga, déjese de tonterías ya, que esta vez está de juguete. Venga, inspector, levántese ya, hombre. Que se deje ya de tonterías, ya, hombre. ¿Pero se deje de tonterías? Joder. Joder, si la otra es la de juguete. La otra es la... La de verdad, que son... Joder... ¿Pero qué se ocurre poner dos pistolas idénticas, coño? Somos inteligentes, joder, pero somos dioses, me cago en la leche. Me cago en un compañero, me cago en la leche. Joder, un hotel de servicios limpia, coño, que tenía yo como la patena, joder. Y fui a cagarla, no podía romper un coche, no, tuve que cagarme un compañero, toma por culo, de cagarla, cagarla a lo grande, joder. Si yo fui el número uno de mi promoción, ¿qué coño se cree? Yo estaba las cagadas, soy el número uno, que me la leche, puta, coño, es que... ¿Verdad que se cagó la gilipollas? Bueno, a la mierda, yo me pego un tiro. Ah, a la mierda todo, me pego un tiro, sí, ¿qué pasa? A la mierda todo, me voy a pegar un tiro. Bueno, mal ejemplo, ¿no? Pues a joderse, me voy a pegar un tiro. Me cago en la leche, me voy a pegar el tiro aquí, en el pie. No, ¿qué coño? En la cabeza, venga, que así acabamos antes, venga, la cabeza. Que... Ay, tío, no funciona la puta mierda, la pistola, joder. A ver, ahora... Ahora sí. Oh, me ha salido un poquito abajo. Joder, qué mal rollo esto. Uy. Oh, qué mal rollo de ajo. Ay, qué mal está. Ay. Con su blanca palidez.
Muchas gracias, señores y señores, por estos selectos y cultos aplausos dedicados a estos artistas que no son más que sustitutos, dos verdaderos Xuxito, Mofa e Befa. Este número didáctico, que xa ouviron moitas veces cal é o seu título, o método de inducción á colaboración de presión de reforzas de colaboración, obras de colaboración de reforzas de... Como me lembra a miña nai, este número tivo distintas formas, é un número mutante, e é un número que penso que é especialmente adecuado para presentarse esta tarde aquí, porque a orixe do número, que antes tivo unha forma de xogo social, circense, que foi o cando se presentou a primeira promoción da Policía Autonómica Galega, con unha serie de xogos demostrativos do que aprendera nos tres anos de estudos, logo transformouse dentro do espectáculo de Mofa e Befa Finis, Mundi Circus, esta mesma materia, formou parte do número chamado River, o inventor do impresionismo, que era unha forma moderna de faquirismo, un faquirismo destinado a tolerar a dor provocada polas forzas de seguridade do Estado, e actualmente adquiriu a forma que o seu autor ou o seu impulsor inicial máis gustaría, que é a forma didáctica, porque así polo menos hai menos e máis inteligentes do que entraron. Con todo isto quero lembrar aquí tamén a pedido da organización un dos membros de honra desta semana de filosofía, que é o dramaturgo e ensayista Alfonso Sastre, que neste momento está padecendo unha grave doenza e non pode estar con nós, e o único que queremos é lembrar que todas estas materias foron do seu interés e que de un modo bastante remoto este número procede do seu sentido do humor, tanto se estendeu. Entón, antes de que eu pase a falar da miña vida familiar, poden dedicarle un aplauso ao ausente. Vou contar unha historia que tamén foi do seu agrado na ocasión que contei. Como decía o inspector Mofeiro, o que máis interesa a xente é a vida privada das outras persoas, e se ademais é en forma de autoconfesión non inducida, como a que vai ser agora, ainda máis. Eu quero transmitir unha cousa que estou sentindo, que eu creo que se debe á miña idade, non se debe nin á miña raza, nin á miña religión, nin á miña clase social, sino á idade que teño, que é que cada vez sinto dun modo máis intenso o desexo de voltar ao lugar que viviu nacer. Isto é unha cousa que parece ser que, a partir do comezo da decadencia física e da morte das células cerebrais, que será no varón aos 35 anos e media, e na muller aos 33, a falta de enerxía, de entusiasmo, de imaginación, quer dizer, a falta de actividade positiva do cerebro, lévanos a aferrarnos a mitos como o do lugar de nacemento, e nos queremos regresar. Ten na nosa lingua unha palabra extraordinaria, que é saudade. Tamén está morriña, o que pasa é que morriña é relacionar o desexo e a tristura de estar longe do lar con un estado climático, que é o estado da poalla, cando chove, que parece que é horizontal, chove e parece que non se move. Non é suficiente, é un estado máis perto da melancolía ou da depresión, o que é a morriña. A saudade é un sentimento máis complexo filosóficamente, porque, como decía Álvaro Cunqueiro, é unha palabra que ten tres étimos. Dende saudade.